Bendiciones, hermosas creadoras. En esta ocasión, pues vamos a hacer lo que es la parte del cabello. Son cuatro tonos. ¿Por qué voy a usar cuatro tonos? Porque lo voy a hacer, en sí va a ser el color café, pero le voy a hacer unos como rayitos para darle luz a estos otros colores. Yo voy a usar esta puntada que ya tengo en mi canal, la puntada gusanito. Vamos a usar esta porque me han estado preguntando unas amiguitas que cómo pueden hacer para usar o para poner esta puntada. Bien, amigas, entonces vamos a comenzar fijando nuestro hilo y vamos a avanzar. Abajito vamos a meter la aguja abajito y vamos a sacar ahí adelantito, ahí mismo en esa misma línea vamos a sacar. Y como aquí ya tenemos un espacio, entonces vamos a meter la aguja aquí mismo y vamos a meter la aguja en este último huequito que dejamos de la puntada. Metemos la aguja y sacamos. Luego volvemos a meter la aguja y la sacamos adelantito de donde tenemos la última puntada. Y volvemos a meter la aguja en el primer huequito que tenemos. Y volvemos en el mismo huequito de donde tenemos la última puntada. Nuevamente sacamos el hilo adelantito y no metemos la aguja ni en el primer huequito ni en el último huequito, sino que vamos a meter la aguja en el huequito de en medio. Sacamos la aguja y volvemos a meter en el huequito último que tenemos. Y así sucesivamente, amigas, vamos a hacer esta puntada. Sacamos adelantito y dejamos el último espacio y sacamos en el anterior. Ahí. Entonces seguimos. Aquí les quería mostrar. En este espacio, aquí yo ya terminé la primera línea. Lo que vamos a hacer es, lo vamos a hacer igual. Vamos a seguir aquí como que si estuviésemos empezando esta primera línea. Lo vamos a hacer igual. Vamos a hacer la primera puntada. Ahí. Luego avanzamos más adelantito. Sacamos y metemos la aguja en la primera puntadita y seguimos avanzando como hicimos la primera línea de nuestra puntada. Ahí, y así lo hacemos con todo el cabello. Yo aquí ya terminé este espacio que tenía. Lo que voy a hacer, cambié de hilo, siempre con doble hebra, y lo que voy a hacer es una línea entre medio de las que me quedaron ahí. Voy a hacer una línea de punto atrás, solo una línea como para darle entre el cabello un tono diferente y que le queden las mechitas entre medio del cabello del color café. Entonces vamos a terminar de hacer esta línea de punto atrás y lo mismo vamos a hacer en los siguientes espacios. Vamos a darle unas linitas de este punto atrás con este otro color. Hacer
la diademita que lleva la niña Vera, vamos a hacerle la puntada de relleno en todo lo que es la diadema. Yo lo estoy haciendo con un hilo cristal doble hebra pero matizado. Vamos a terminar todo con puntada de relleno. Para esta parte del cabello, que es una trenza, lo que voy a hacer es puntada de relleno también, y lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer espacio por espacio. Yo lo voy a hacer así, cada espacio que se ve dividido lo voy a ir rellenando. Para ir terminando, le vamos a hacer lo que es las chonguitas que lleva aquí, y voy a utilizar el mismo matizado que utilicé para la diademita que le pusimos. Y lo que voy a hacer, pues, solamente puntada de relleno. Así es como nos queda ya terminado nuestra puntada para el cabello de la niña Pera. Espero les haya gustado, amigas. Si es así, dale dedito arriba, comparte el video y suscríbete a Bordado Yarixa y un poco más. Te espero en nuestro siguiente video y seguiremos bordando nuestra niña Pera. Así que no te pierdas nuestro siguiente video. Bendiciones para todos.